Y qué pasa, chavales, bienvenidos a mi canal Iván84Reus. Un día más aquí con Jinglike. Esta vez os traigo un gameplay para que veáis todas las armas explosivas que he conseguido haciendo todos los easter eggs. Vale, son tres granadas, creo, tres tipos de granadas naranjas todas ellas, y una bengala Air Strike, que esa es la sorpresa que la voy a dejar para la última, para que vais a flipar lo que es el Air Strike. Es una bengala naranja, es algo muy chulo, yo creo que es lo mejor del juego en cuanto a armas así de explosivas y arrojadizas. Bien, vamos a empezar a ver, no sé si me los cargaré, pero bueno, me voy a hacer una pelotita así pequeña para que podáis ver el efecto de la granada. Vale, ahí va, esa es la primera. Vale, ahí veis lo que les ha hecho, los hace explotar como si fuera, como si fueran bombonas de estas de gas ahí. Cabrón, este corre mucho, eh. Bien, vamos a ver si nos podemos cargar al mendrugo este. Este que se las corre, vale. Bien, habéis visto, estas son las que hacen volar. Bien, no me dejan tranquilos. Vamos a cambiar. Bien, hemos cambiado a la siguiente bomba, ¿vale? A ver si me deja tranquilo el comefull es este. Ahí la he tirado, señores. Mira lo que hace. Esta es eléctrica. Esta es eléctrica. ¿Vale? Necesito una descarga eléctrica, creo. Ahí lo tenéis. Cabrones, tío, no me dejan tranquilos, estos hijos de puta. Bien, esa siguiente que he tirado, la última, perdón, la anterior, era eléctrica. La primera hacía como, no sé, como si fuera una bombona de gas y que ardiera presión. Los hace petar así como un pedo de esto en la presión. ¿Vale? Ahí está. Bien. Vale. Esta es la siguiente granada que tengo. Vamos a probarla, a ver. Aquí está. ¿Veis? Esta la más guapa, ¿eh? Mirad, ¿eh? Yep. Matrix. Ole. Ahora vuelven a caer, ¿eh? Toma. Vamos a ver otra vez. La madre que parió. ¿Habéis visto la de Matrix? Esa es muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Los deja ir levitando ahí como Matrix aquí flotando. Vamos a ver a este solo, mirad, ¿eh? Mirad. Y ¡épale! Matrix. Toma. Cabrona. Bien, chicos, y para el final os he dicho que iba a dejar lo más chulo, lo más bonito, lo que más lo peta, ¿vale? Vais a ver ahora, hay pocos zombies. No. Si os gusta lo que estoy haciendo y tal, pues me lo dejáis en comentarios y lo puedo hacer en una zona que haya muchísimos más zombies, ¿vale? Hay zonas en la ciudad vieja que hay de 30, 40 zombies mínimo ahí juntos, que ahí es donde se puede probar bien. Pero lo estoy haciendo aquí para ver cómo cae entre vosotros, y si os gusta, pues ya está, me lo comentáis y pam, y yo busco la ubicación y lo hago en un sitio que haya muchos más zombies, ¿vale? Y así, sin más miramientos, vamos a hacer uso de la mejor arrojadiza que yo creo que tiene el juego, ¿vale? Que es esta. Para todos ustedes, vamos a apartarnos un poco. Mirad, mirad, mirad. Ahí lo tenéis. Tipo misil Predator del Call of Duty, ¿eh? Del Black Ops o de alguno de ellos. ¿Está chulo o qué? A ver lo que le hace otra vez. Mira, al coche. Ojo, ¿eh? Toma. Yo cuando lo vi me partía, tío. Digo, hostia, qué bueno, tío. Está muy chulo. O sea, esto, en el momento de que veáis una masa ahí grande de zombies, le pegáis ahí la bengalita, tío, y es que vais a flipar el petardazo que pega. Pues es que salen volando, ¿ves? Mira, mira, mira. Imaginaros ahí 40 zombies. Hacemos una lluvia de zombies si queréis. Bueno, eso me lo dejáis en comentarios. Si queréis, hacemos una super lluvia de zombies con esta arrojadiza. Y nada, chicos, like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis. Adiós.